10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Panorama Político, en su canal, Repúblicos TV. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hoy, el fin de una era, con Alberto Franceschi, Fernando Godo y Joana Montenegro. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Panorama Político, quien les habla Joana Montenegro, en compañía del doctor Alberto Franceschi y de nuestro gran y estimado Fernando Godo. Los invitamos a que se suscriban a los canales de YouTube de Repúblicos TV, de Alberto Franceschi González, de Fernando Godo 1%, también en su cuenta alterna Tranca Limpia, y por supuesto nos consiguen también en Twitter, Getter, TikTok, Instagram, por todas las redes sociales como Repúblicos BE. Activen por favor la campana en la opción todos para que cada vez que los productores subimos contenido la plataforma les alerte, y regálenos por favor desde ya ese like, esa manito arriba. Compartan estos contenidos si son de su agrado en redes sociales con familia y amigos. Necesitamos de ustedes para que estos mensajes lleguen a más y a más patriotas. Buenas noches, mis estimados, ¿cómo están? Muy buenas noches, Steven. Gracias por estar ahí. Así es. Yo quiero empezar el día de hoy con un video para variar, con lo que es justamente el tema principal del día de hoy. Así que veamos. Elizabeth Alexandra Mary, que es el nombre real de la reina Isabel, falleció a sus 96 años el día de hoy, luego de que su salud empeorara rápidamente en los últimos días. La reina vio pasar 15 primeros ministros en el país, 11 presidentes de los Estados Unidos y 6 papas. Mientras se mantuvo en el trono, hizo un total de 100 viajes reales. La monarca nació en Londres el 21 de abril de 1926 y fue coronada a los 27 años de edad, el 2 de junio de 1953, hija del rey Jorge VI y la reina Isabel. Su reinado duró 70 años, siendo el más largo de la historia británica, y su último acto oficial fue el nombramiento de la tercera mujer que llega al cargo de primer ministro británica, Liz Truss. Su coronación fue la primera televisada en la historia del Reino Unido luego de 14 meses de preparativos, y logró una sorprendente audiencia de 27 millones de espectadores. La reina estuvo casada durante 74 años con el príncipe Felipe de Edimburgo, con quien tuvo 4 hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. Y su hijo Carlos, príncipe de Gales, la sucede en el trono. El Palacio de Buckingham en Londres se ha convertido en punto de encuentro de una multitud que llora la muerte de la reina Isabel II. La reina falleció la tarde del jueves a los 96 años de edad. La monarca se encontraba bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral, en Escocia, rodeada de su familia, entre los que se encontraba su hijo mayor, el ya rey Carlos III, que expresó su dolor y tristeza por la muerte de una soberana querida y una madre muy amada. Aunque en los últimos años se había retirado de muchas tareas reales por su delicado estado de salud, Isabel II dedicó 7 décadas de su vida a su papel como reina, siendo la monarca con el reinado más longevo en la historia de su país. Mis estimados, con esa introducción quisiera preguntarles qué significa verdaderamente la muerte de la reina Isabel II. Ay, vaya, quiero resumir, ¿no? La reina es una figura prácticamente presente, o como decimos, omnipresente, ¿no? Esa persona que uno piensa que no se van a morir nunca porque llevan tanto tiempo ahí, ¿no? Y definitivamente todos vamos por el mismo camino. Así que, y la reina ahora lo acaba de demostrar. Ahora, yo he hablado de esto, de la reina y la familia real, en términos de que cualquier ser humano que muere, pues, merece un respeto y todo lo demás, que eso no lo cuestiona nadie. Ahora, de ahí a yo estar conmovido por la muerte de la reina, o que me esté buscando un pañuelo para soprarme la nariz, ya eso ya es otra cosa.
bien diferente, porque incluso ahora en la agenda esta 2030, la familia real y todos ellos tienen que ver con participación directa con sus influencias, con esas grandes élites que están controlando todo ahora. Incluso las mismas personas que lloran a la reina, las hay, por supuesto, y muchas en Inglaterra, en el Reino Unido, personas que sienten porque viven allí, y sienten a la reina como suya y todo eso. Todas esas personas también no razonan un poquito esto que yo les voy a decir. Toda la familia real vive mantenida por el pueblo inglés, o sea, la gente trabajando ahí, pagando impuestos para que esta gente, para mantenerlos ahí como una figura decorativa, porque hay una tradición, y ahora viene Carlos III, y después vendrá Fernando V, ellos no producen nada, o sea, bueno, sí, puede ser que se metan en negocios y esas cosas, desde luego con el dinero de la gente. Y es cierto que la familia real tiene que ser mantenida, que reciben unas pensiones del gobierno inglés, cuando se reúne el parlamento y le dan, no es la gente la que trabaja la que tiene que darle las pensiones a la reina. O sea, al final, yo te digo, yo no tengo nada en contra de que tú seas reina ni rey de lo que tú quieras, pero sí tengo todo en contra de los impuestos, porque siempre he sido un defensor del gobierno pequeño y todas esas cosas, y eso no liga una cosa con la otra. Si quieren mantener las coronas en todos esos lugares, pues que lo hagan con el dinero de ellos mismos, que se pongan a trabajar o que hagan negocio, que se metan en algo, pero no eso de tener que la gente estar trabajando para mantener a una reina o un rey con un estilo de vida, en un palacio y toda esa bobería. Yo creo que ya llevamos mucho tiempo de las monarquías, ¿no? Aquellas que fueron derrumbadas una vez. Y ya te digo, esa es la opinión. Normal, o sea, quieren conservarla, consérvenlo, pero no con el dinero mío. Yo no voy a trabajar para ellos. Yo particularmente no trabajo para ellos, ni para ningún rey. Doctor. Artemita, Dios mío. Mire, este es uno de los temas que se puede salir fácil. Sí, se murió. Hay mucha gente que lo lamenta y otro que se alegra, más nada. Ahora, juzgar la figura histórica de esta mujer, intentar desligarla del balance político-social del Imperio Británico desde 1953 hasta hoy, 56 hasta hoy, es un poco complicado, ¿no? Porque significaría una conversación de un buen trecho de la historia universal, porque ella fue parte de esa historia universal. No se olviden del pequeño detalle que todo primer ministro inglés va y le consulta a la reina si puede ser el primer ministro, porque ese es un gobierno de monarquía constitucional, monarquía parlamentaria, donde los partidos, por supuesto, se turnan mediante elecciones, pero la aprobación de la institución fundamental, que es la monarquía, es la de que le da estabilidad y permanencia al Estado británico. Pues bien, esa señora era sobrina de un rey que lo hicieron renunciar porque iba a casarse con una, con la Simpson, una divorciada. ¿Pero fue eso verdad? No, eso no fue verdad. Él lo hizo renunciar porque era un simpatizante abierto y notorio del régimen nazi de Alemania. Y entonces, los buenos, digamos, defensores del imperio inglés, este tipo no conviene. Y lo sacaron de ahí con la excusa de lo del divorcio, de la mujer divorciada, etcétera. Después tienen ustedes esta señora jugando un papel entonces de símbolo de todas las tropelías del gobierno británico en todo el mundo. Por ejemplo, la guerra de Malvinas. Por ejemplo, la expropiación que nos hicieron de la Guayana Esequiba. O es que eso no cuenta. Eso es el imperio de su majestad británica que nos tiene agarrada la Guayana Esequiba. Y es su majestad británica, por vía de la Thatcher, la que con la flota del imperio inglés que ella preside, bueno, chicos, se agarraron la Malvinas y le metieron un puño muerto a Argentina para conservarla.
¿Y qué más? Bueno, esa es una figura un poco discutible desde el punto de vista histórico, porque esta señora es la jefa de la masonería inglesa. Y es además la jefa de la Iglesia de Inglaterra, luterana, no sé, protestante, pues Inglaterra. Ella es una papisa, o sea, ella es la equivalente a Francisco para los católicos. Ella es la papisa de los luteranos. Por lo tanto, es una figura controvertida como ella sola por su papel en la moral oficial del imperio y de todo el occidente. ¿Cuál es la corresponsabilidad de ella, por ejemplo, en las tropelías ahora contra todo el que se oponga a su aventura en, ¿cómo se llama esto?, en Ucrania? Bueno, ellos son parte del problema también. Pero vean ustedes, eso hablar de ella, imagínense de los años 50 hasta hoy. Eso es casi imposible. Pero no crean ustedes que murió una reina y un símbolo. No, eso hay embuste. Eso es la apariencia y lo que se traga a la gente como consumo básico. Pero el fondo de todo esto es un balance del imperio de su majestad británica, la reina Isabel II. La madre de Andrés, figura notoria de todas las corruptelas del pedófilo Epstein, que murió, se suicidó, dicen, en la cárcel, y de la Campbell, ¿cómo se llama?, que es la cómplice de él, en la isla esa de la felicidad, de la fantasía, la isla de los pedófilos. Maxwell, exacto. La isla de los pedófilos, ahí era un visitante, ha sido su hijo, Andrés. Pagaron 10 millones de dólares para que apagaran ese escándalo. Y así podía seguirse contando, digamos, a manera de emisarios indebidos aquí, de los chismes de Inglaterra, pero es que yo sé que yo por lo menos tengo que decir que la señora nos debe Malvinas y la Guayana Esequiba, además de ser la heredera de todos los que fraguaron la miseria, digamos, a nivel mundial por la vía de la sujeción a los intereses de la libra esterlina, y los maduristas, y nosotros con ellos agregaríamos ahorita, que nos robaron los fondos del... ¿cómo se llama?, de los dólares estos por la reserva, no sé cuántos miles de millones. Yo una vez propuse que los dejara congelado el banco, que no se los diera ni a los chavistas ni a Guaidó, porque se lo iban a robar unos u otros. Es una buena ocasión para decir que esa señora se murió debiéndonos unos depósitos que no sabemos si se los quieren coger. Ya veremos en el futuro si los devuelven completo, porque para cogerse los ajenos no hay quien los pare. No, mejor no sigo, no vaya a ser que me ganen muchos enemigos hoy. No, el banco inglés para cogerse las cosas no lo piensa mucho. Y mira todo el dinero que le han cogido con la justificación que sea a Putin y a otras empresas rusas. Y no es la primera vez que ellos se cogen dinero, o sea, se han cogido dinero muchísimas veces. Cuando hay algo que pasa en el mundo que a ellos no les conviene, pues yo te confisco lo que tú tienes y punto. Y no importa cómo se ha hecho el dinero ni nada. Esa una. La otra quería decir, yo siempre soy muy mal pensado. La reina el martes oficialmente le dio su visto bueno, vamos a decirle, a la nueva ministra del Reino Unido, la nueva primera ministra, o sea que ya están hablando de que si es Margaret Thatcher, cada que se aparece una mujer ahí, porque ya se les olvidó que había otra, Teresa May, que no hace mucho estuvo ahí, se aparece una y empiezan a decir que si es Margaret Thatcher. Esta nueva parece que viene con la misma música, porque ya lo que está haciendo con lo de Ucrania y con lo de Zelensky es lo mismo. Y el hecho de que hayan demorado, digo yo, se me ha pensado, la muerte de la reina hasta jueves, para que Marte pudiera la misma reina darle visto a esta señora y todos los tejemanejes que hay ahí. Yo, como te digo, yo no sé si la reina Marte estuvo con esta mujer o no, no lo puedo asegurar, y tampoco sé si se murió jueves, o sea, no sé nada, porque
Esto lo han hecho muchas veces. Y si no, pregúntele a los venezolanos si saben cuando se murió Chávez, o a los cubanos si saben cuando se murió Fidel. Esto es muy viejo. Y ahora sí, hay un toca el momento que hay un cambio en el gobierno inglés significativo, que la reina es la que siempre recibe a los primeros ministros hace muchísimo tiempo. Y en todo, y lo que dice el doctor Franceschi, que tiene la reina tuvo la nariz metida en todos los acontecimientos mundiales de los últimos 70 años. El que crea otra cosa no es lo que es, o sea, no es la reina que ella. Ahora, algo sí quiero señalar de positivo: la clase de advertir. De la familia inglesa y toda esta gente, bueno, dinero tienen independientemente, pero vale la pena decir esto. O sea, con toda esta parte de los desgreñados aquí en los Estados Unidos, de andar con los pantalones por debajo de las nalgas y todas estas cosas, ellos han mantenido su clase con el tiempo, y en eso sí la gente debería coger, uno siempre debe coger lo positivo que tenga. No todo el mundo es tan malo que no tenga nada que tú te puedas fijar. Así que creo que se me queda algo más, pero ahora no me acuerdo. ¿Pero qué dices tú? ¿Que se visten correctamente? Sí, claro, se visten bien. Bueno, yo sí les quiero comentar con respecto a lo de la reina Isabel unas dos o tres cosas. Y es que en el video justamente que veíamos de la DW, era que decía esta parte, madre muy amada. Pero yo les comento que a madre muy amada que había que pedirle audiencia, sus propios hijos tenían que pedirle audiencia para verla y que solo se podrían dirigir a ella como su majestad o mi reina. Por otra parte, quería también comentarles en ese contexto que nos decía el doctor Franceschi, y era que españoles y hispanos justamente estamos muy bombardeados por decenas de publicidad y reportajes a favor de la reina y de toda esta cultura británica como si fueran inmaculados, y ustedes bien lo están mencionando. Pero se le olvida a mucha gente no contar justamente el sufrimiento, esclavitud, humillación por parte de esta monarquía a la gente precisamente de color en especial. Y antes de cambiar de tema, porque quiero saber la opinión de ustedes, ya que ha habido, se podrán imaginar, esto es una noticia mundial, pero entre las múltiples expresiones de duelo de mandatarios, de países que hasta uno no se imaginase de que iban a decretar duelo, uno del que me llamó bastante la atención es el siguiente, y ya lo estoy buscando aquí para colocarlo en pantalla. Denme un segundo. Ya lo estoy ubicando. Aquí ya lo tengo. Porque quiero, además de leérselos, que lo vean las personas que nos están acompañando, tanto en Twitter como en Getter. Vamos a ponerlo en pantalla completa, y es del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y dijo y escribió lo siguiente: la reina Isabel II protegió la democracia durante 70 años, ayudó a consolidar la independencia de anteriores colonias inglesas y afianzó y mantuvo estados soberanos, la integración de Copenhague. El planeta piensa a su majestad con respeto. Mi pregunta es, mis estimados, y quiero saber su opinión. La reina Isabel II protegió la democracia durante 70 años. Rápidamente, al principio, ella forma parte de la agenda 2030, ella y toda la familia real. O sea, y al estar tú metido en eso, quiere decir que estás integrado con todo el grupo de controladores del mundo o de gente que ha pretendido hacer eso durante los últimos 70 años. Cuando hablabas hace un rato de que si los hijos la tenían que pedirle permiso, no, los hijos no, el marido tenía que arrodillarse ante ella, que fue su esposo durante muchísimos años. Y bueno, también hubo en aquel momento sus comentarios de que no lo quería hacer. Bueno, soy tu marido, eso me tengo que arrodillar. Pero te digo, a grosso modo, ¿no? Esta gente ha sido instrumentos de poder, y ningún instrumento de poder o de gobierno en el mundo
defiende la libertad de las personas. O sea, ella ya lo dice, poder es controlar. Y ellos formaron parte de eso. Con una nueva perspectiva de las cosas, cuando cambió la imagen de la monarquía, ya después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo, pues, empezó a debilitarse mucho, hasta que tuvieron que dejarlo como una cosa aparentemente simbólica, pero en realidad tenían su poder y tienen su influencia en los asuntos europeos, sobre todo, que es donde mayormente ellos están. Y eso es lo que hay aquí. O sea, y lo otro es lo que tú dijiste, que es verdad. En los medios de comunicación, como están controlados por quienes ustedes saben, pues te van a estar hablando de la reina, como ya te digo, para que la gente empiece a llorar por la reina. Y otro que está muy conmovido es el de Cuba también, porque también Cuba tiene... puso el día de duelo. No me acuerdo qué día, yo lo tengo por aquí, pero no me acuerdo qué día de duelo puso. Creo que fue el 8, bueno, no me acuerdo. Pero también al propio Nicolás Maduro. Bueno, cuando les comento, el que me llama la atención, que fue del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es porque ese trino se parece mucho al de Guaidó, que alaba mucho la lucha por la democracia de la reina. Uribe es un personaje oscuro que de hace rato que se viene diciendo. Los colombianos todavía se comen el que es un personaje de la derecha. Para mí ha sido un personaje globalista más en todo el juego, que ha hecho su papel. Ellos representan sus cosas. Y con el tiempo se irán sabiendo muchas más cosas de Uribe, y esto ahora es lo mismo. O sea, ya ellos están ya que muchas veces no disimulan las cosas, porque bien podía haberse quedado callado. Uribe no es nadie. O sea, en estos momentos que yo sepa, no es nadie. No es un presidente. Te quedas callado y quedas mejor. Cuando hablas ya estás diciéndole a la clara a la gente lo que viene. Lo que viene es lo que viene. Ya en Europa este invierno se la van a ver fea. Y todo es la agenda que tienen para dentro de unos pocos años un grupito de gente decir cómo va a ser el mundo. La reina era parte de eso y todos ellos también. Ahora la reina no va a estar, pero se queda el hijo y van a seguir a lo mismo. Doctor, ¿algo más por agregar? ¿No? Sí, podemos salir de la reina. No, ella arregla cuentas con esa señora. Ya no podemos arreglar cuentas con ella, nos toca con Carlos III ahora. Bueno, voy a unas rápidas internacionales, unas breves, y es que justamente en Estados Unidos mañana se conmemoran los 21 años de los 4 atentados del 11 de septiembre. Mientras mañana ocurre esa conmemoración, tenemos una cantidad de desmanes, de robos, de atracos y de paso masacre, la más espantosa que yo, de las más en los últimos años, es la vivida hace 2 días. O sea, este loco en Memphis agarró y al azar estaba matando a diestra y siniestra y en vivo por Facebook. Y en el momento que lo estaba haciendo en vivo, yo corrí a Facebook y el señor todavía no lo habían bajado y no le habían eliminado y bloqueado la cuenta. Tremendo. Se me quedaron callados. Qué raro que se me quedaron callados. Yo dejo que hable Yankee. Pasó un ángel. Yo dejo que hable el Yankee. No, habla, adelante. No, mira, este 11 de septiembre, mujer, eso cambió la historia universal, ¿entiendes? Esa fecha es, eso no es que derribaron dos torres, es el cambio radical de política exterior de los Estados Unidos, que encontró la excusa, hay quienes digan que la fabricaron, para iniciar lo que se llama la guerra contra el terrorismo, y volver a las andadas de Estados Unidos, de una fuerte intervención de otro tipo en el Medio Oriente, porque el papá de Bush, el viejo Bush, había logrado cubrir de cierta apariencia de legalidad la primera guerra del Golfo, porque se hizo a partir de la invasión de Irak a Kuwait. Como era un protectorado yanqui ese Kuwait, y de los ingleses, por cierto, entonces, bueno, fueron a rescatar a Kuwait de la garra de Hussein. Le dieron una paliza en cuestión de 8, 10, 15 días,
y lo sacaron de allí y dejaron en una gran inestabilidad al propio Irak. Pues bien, sigue el curso histórico, terminó el papá de Bush su presidencia, viene Reagan. ¿Reagan fue el de Bush? No, ya va. Antes de Bush, Clinton. Consiguió pues una política de, digamos, de, no sé, de permanencia allí más o menos en el status quo mundial, y llega el hijo Bush luego. El hijo de Bush, que presencia la caída de las torres, estaba en una visita en una escuela primaria de Florida, por cierto, y viene y le dice, mire, están tumbando las torres, estamos en guerra. Y se queda como una mirada ahí, así como diciendo que esto no es conmigo. Como diciendo, pendejo, párate de ahí, coño, rápido, y ve qué coño hace, porque está bajo ataque Estados Unidos. Bueno, por fin reacciona, y entonces después se sabe que son los Bin Laden, una enorme familia, una enorme riqueza de los Bin Laden de Arabia Saudita, de la familia real saudita, donde la oveja negra de la familia, pues el tal Bin Laden, había ahí supuestamente ideado los tales atentados. Y empieza entonces a justificar el hijo del viejo Bush las guerras en el Medio Oriente, otra vez, una y otra vez, exterminio en Irak, se vuelven a meter, se meten a fondo en Siria, empieza una presencia activa beligerante y se abandona en América Hispánica, y sobre todo en América del Sur, lo de la política antidroga, que fue un pequeño interregno de la política internacional donde el eje era contra el tráfico de drogas. Se le olvidó lo de la droga y se volvieron ahí para el Medio Oriente a echar sus guerras, ¿no? Y de esas no hemos salido todavía. Trump logró un paréntesis de ¿cómo se llama?, de equidistancia respecto a esos conflictos del Medio Oriente, y bueno, y logró hacer 5 años de desenganche, salvo la limitada intervención con los rusos de aliados en la liquidación de Estado Islámico, que era una guerrilla ya demencial y fuera de todo control. Calmaron aquello, Estados Unidos entonces con Trump a la cabeza desengancha de Afganistán, que fue la guerra que inició los Bush, y entonces y logra estabilizar pues las políticas a nivel internacional. Estoy hablando de Trump, logra estabilizar los conflictos con Rusia y con China, etcétera, aunque era muy ácida la respuesta de Trump en materia comercial con China, pero era para defender los intereses de Estados Unidos, de la burguesía de Estados Unidos. Pero entonces viene este hombre y vuelve otra vez a la misma política de Obama y de los Bush. Con razón, Bush no es amigo de Trump, su llave es Obama, porque se entendieron a la misma maravilla la continuidad de esa política de terror en el Medio Oriente de la mano del Estado profundo llamado Estados Unidos. Bueno, estamos ahora todavía en medio de esos conflictos. Se inició entonces, luego a la salida de Trump, una nueva Guerra Fría con los herederos de la Unión Soviética y el Imperio Ruso. Y entonces tenemos ahora una situación internacional de mírame y no me toques, porque cualquier día de esto puede venir cualquier zafarrancho de guerras adicionales a la que ya existe. Bueno, ¿cuándo comenzó esto? El 11 de septiembre del año 2001 era, ¿no? Con el señor Bush. Eso no es un recuento caprichoso, eso es una estricta fotografía de lo que ha ocurrido. No hay ningún juicio ideológico. Sencillamente, allí sacaron las uñas los sectores que viven de la guerra y hicieron de la guerra en el Medio Oriente su predilecta, ¿cómo se llama?, operación. Con Trump se habían hecho avances rarísimos, como por ejemplo lograr la amistad o la correspondencia de relaciones amistosas del Estado de Israel con Arabia Saudita, con Marruecos, con, ¿cómo se llama?, con Emiratos Árabes Unidos. Qatar había desenganchado un poco también de la belicosidad contra Israel. Resultado, con la llegada de este hombre, de Biden, vuelven otra vez los obamistas y los Bush y todo eso a ser los partidarios de volver bochinchato que ya hay. Bueno, vaya usted a saber dónde termina.
Fíjense usted lo que está pagando Europa por la política belicista de los demócratas. Es muy sencillo. No habría guerra en, ¿cómo se llama?, en Ucrania, si no se ponían los cohetes en la frontera rusa, que era lo que pedía Putin. Y una vez que los pusieron, eso de mandar todos armas y plata y plata y más armas y más armas para entretener una guerra absolutamente suicida de parte de Ucrania, y entonces rematan con esta historia de poner a toda la población europea a pasar roncha, a pasar necesidades, con tal de castigar económicamente a Rusia, prohibiendo la importación de petróleo, limitando la importación de gas. Pero Dios mío, si había gas en abundancia. Tan abundante era que hasta el propio Trump cometió el disparate de, no disparate, defendiendo los intereses que defienden los presidentes norteamericanos, de impedir que arrancara el segundo gasoducto del Nord Stream 2, que llamaban, que le faltaba inaugurarlo para arrancar. Pues lo paró Trump, lo conserva, ¿cómo se llama?, Biden, pero le agregó entonces eliminar el oleoducto Canadá-Estados Unidos, le agregó toda esa belicosidad propia del señor Biden. Resultado, aquello terminó en el desastre de Afganistán, que echaron a perder toda la diplomacia de Trump, que consistía en desmontar la guerra de Afganistán sin grandes costos para Estados Unidos. Aquel desorden que propició Biden con la salida en desorden de las tropas norteamericanas, bueno, todavía siguen las consecuencias, y esa guerra de Ucrania puede volver a una feroz crisis económico-social a toda Europa para defender esa política belicista del señor Biden y el señor Obama. Pero paro ahí, no vaya a ser que se haga muy largo esto. No, yo de 9-11, el gobierno norteamericano tiene muchas deudas con las personas, con el ciudadano de los Estados Unidos, para explicar lo que realmente pasó en el 11 de septiembre del 2001. Hay muchísimas preguntas que no tienen respuesta. Incluso desde el punto de vista físico, cómo se cae una torre de esas dimensiones de la manera que cayó, que normalmente es como se caen los edificios que tienen una demolición controlada. No producto de un incendio se cae un edificio, ni se derrite el acero. El avión que entró en el Pentágono, que si el hoyo del Pentágono, las alas de un avión tienen más de 13 metros. El avión que se cae en Pensilvania, que puede haber sido derribado incluso por el mismo gobierno de los Estados Unidos, porque en un momento dado, como una medida, digamos, necesaria, como lo quiso llamar el gobierno en ese momento, porque era un avión que estaba volando en el aire, si se podía estrellar, por ejemplo, en el Capitolio o en algún lugar, podía causar muchas más víctimas. Y la versión que se da es que los pasajeros del avión, tratando de resistiendo, pues pudieron neutralizar el avión, las cajas, los misterios de las cajas negras, el edificio 7 que se cayó de 47 pisos, que no fue impactado por ningún avión y se cayó de la misma manera, estando a 100 metros ahí de la torre. Si hubo tiempo, se cayó con demolición controlada. Tú puedes demoler un edificio empezando a preparar la demolición a las 12 del día y en 3 horas poderlo demoler. O sea, hay tiempo para eso, para instalar todo lo que hace falta para demoler un edificio. Como dijo el dueño este de la seguridad de las torres, el que había alquilado las torres, el señor Silverstein, que era un judío, que aseguró las torres en el mes de julio, en caso de que se cayeran, y en septiembre se caen las torres. Las asegura por 15 millones de dólares y cobra una barbaridad de millones de dólares. Hay un montón de preguntas que trataron de responder los familiares de los muertos, que fue a los que más le dolió lo que estaba ahí. Pero hasta el día de hoy el gobierno de Estados Unidos no ha dado respuestas satisfactorias a ninguna de estas preguntas que yo hice. A ninguna de estas las ha dado. Y eso contribuye a que la gente pues siga buscando la verdad. Es cierto que han salido muchas informaciones alternativas que son falsas, o sea, que no... Pero que ese tipo de información, ya esto, somos muy viejos en esto, ¿no? La riegan ellos mismos para entonces desacreditar a las personas que están buscando la verdad. Eso lo hacen con todo, no solamente
con el tema de las torres, lo han hecho con las elecciones aquí de los Estados Unidos. O sea, ellos mismos rían información que muchas veces es increíble, que la gente no la cree. Entonces dice, bueno, todo lo que están hablando de eso son unos conspiranoicos y no sé qué cosa. Y entonces eso no... Pierdes tú la credibilidad de la gente que está buscando la verdad y que sí se basa en cosas objetivas que pasaron y que no tienen explicación debida. Así que creo que mientras más tiempo pasa, pues más difícil va siendo descubrir la verdad con cualquier hecho histórico. Este está bastante reciente todavía. Digamos que tal vez en algún momento uno pueda pensar que le digan a uno qué fue lo que realmente pasó ese día. En cuanto a Osama Bin Laden, yo no he visto que se murió. Obama dice que lo cogió y no lo mató. Los mismos casos que estaba hablando hace un ratito. No creo en ninguna de esas gente. O sea, le han dicho tantas mentiras que no tengo por qué creerle esa. O sea, y así te podría decir más cosas. Y ya te digo, el tema de las torres es... La están haciendo 10 programas. Así es. De hecho, que pasamos, como le dije, que eran las breves internacionales, vamos a pasar a Chile. Porque en Chile mañana también se cumplen 49 años del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet derrocando a Allende y a su gobierno. La semana pasada, o sea, mañana hace 8 días, Boric sufre la aplastante derrota del 61.86% del rechazo contra el 38.14% de los votantes que querían aprobar esa constitución. Pero Boric insiste en lo siguiente, y abro comillas, los anhelos de cambio y dignidad exigen a nuestras instituciones, actores políticos, que trabajemos con más empeño, diálogo, respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todas y a todos. Para allá vamos, que viva la democracia y que viva Chile. Mientras, les comento que durante la semana han habido propuestas comunistas que siempre aplican violencia y destrucción allá. Como lo conocemos, una persona que ha estado en políticamente incorrecto, que es el profesor Alexis López Tapia, él lo menciona como la revolución molecular participada, porque como no se consiguieron los objetivos de Chile, pues obviamente buscan incendiar el país como fue hace 2 años, creo. ¿Qué opinan? Bueno, 11 de septiembre, sí, es el aniversario también del golpe de a Salvador Allende. Sí, pero ya te digo, es un modo más de dividir a las personas. Hay que recordar que Fidel Castro se pasó 3 meses en Chile antes de esa época, un poco antes, que Allende era un representante de la variante esta socialista en el mundo y entonces viene Pinochet y hace lo que hace con sangre. ¿Qué pasó después con los años? El modelo chileno entró ahí, Milton Friedman, el economista, y mucha gente, Chile empezó a prosperar. Estaba el dictador Pinochet. Y a los chilenos, ¿qué le importaba eso? Si estaban viviendo mejor, o sea, que económicamente estaban viviendo mejor que antes. Se produce una división ahí en Chile, o sea, la gente que le mataron gente en el golpe, familiares, ese tipo de cosas, hubo desaparecidos. Bueno, esa gente no le perdonaron eso nunca a Pinochet. ¿Pero cuántos eran? Por supuesto que el número de muertos de este tipo es mucho menos que el número total de la población. Entonces, tienes esa división que sigue hasta el día de hoy. Al que le matan a alguien nunca lo va a olvidar. Y siempre puedes juzgar el hecho desde una perspectiva más personal, más familiar. Sí, a la luz de hoy tú dirías, bueno, bombardear un palacio, matar gente. El ser humano estaba en guerra toda la vida y toda la vida han estado matando gente. Y todavía siguen matando gente. En África todos los días mueren no sé cuántas miles de personas y nadie lo dice en las noticias porque a nadie le importa. O a ellos no le importa. Así que la valoración de una figura como Pinochet o Allende siempre va a ser depende de quien la valore.
Pero lo que pasó en Chile después fue indiscutible. El país empezó a mejorar mucho, la gente empezó a vivir mejor. Tuvo ese episodio el 11 de septiembre, que las muertes siempre son lamentables. Pero ya pasó medio siglo o lo que sea, y entonces vuelve otra vez porque la gente tiene mala memoria. Y entonces algunos chilenos piensan que el socialismo le va a resolver el problema de ellos. Y entonces vuelven otra vez porque la gente no lee o no sabe o tiene mala memoria. Caso que yo creo que los chilenos son los mismos que tienen que saber lo que pasó en su país y para poder tomar las mejores decisiones. Ya a mí el tema de este referendo que hubo en Chile, aunque se ganó, para mí es un tremendísimo error. O sea, el error que yo me baso en decir es que esos temas nunca debieron llevarse a votación, porque son temas que atacan las libertades individuales de las personas. Cuando tú estás diciendo que el tema de las libertades individuales se puede llevar a votación, lo que me estás diciendo a mí es que tú quieres legalizar una tiranía con una democracia. Porque ¿qué hubiera pasado si los chilenos hubieran votado, no sé, 51 a 49? Ahora tuvieran la constitución esa en Chile. ¿Por qué? Por democracia. Eso no se lleva a votación. O sea, que ese es el primer error que me parece que cometió esa nación, fue aceptar llevar eso por democracia, porque entonces empiezas a depender tú de la voluntad de la mayoría de la gente cuando son derechos tuyos propios. Y eso es lo que dice y deja claro la Constitución americana. Por eso Estados Unidos es una república, no es una democracia. Los derechos individuales no se votan por democracia. Y sin embargo, Chile cayó en esa trampa. Gracias a Dios que el resultado fue el que fue. Pero realmente cayeron en una trampa porque estuvieron a un peligro así de que un grupo de gente en mayoría decidiera una cosa que afecta las libertades de todos los chilenos. Y eso no hubiera perdido la página libertad completa. Ojalá que no repitan otro plebiscito de esto, otro referéndum. A toda costa lo quiere hacer, a toda costa lo quiere volver a hacer. Igual están haciendo en Cuba. En Cuba no se tragan el código de la familia ese, que es un nuevo código que lo único que quiere hacer es legalizar el matrimonio homosexual y todas las cosas esas de la ideología de género. Y en Cuba, que nunca han consultado a nadie para si Fidel estuvo ahí 60 años y la piedra, que sigue ahí, ahora quieren consultar a todo el pueblo. Porque ellos necesitan darle una legitimidad a algo por democracia. La democracia es una cosa muy venenosa cuando se trata de los derechos de las personas. Los derechos individuales, los derechos inalienables, no se votan por democracia. Y ahora en Cuba, dentro de un tiempo, te van a decir cuando venga la consulta que el pueblo votó a favor de la mayoría. Eso es una cosa que la mayoría del pueblo rechaza. Te van a decir que hubo una mayoría, hubo una. Y lo mismo pasa en Chile. O sea, y la constitución está bastante responsable en el sentido de que, no sé, yo creo que los chilenos tienen cabeza para ver lo que decía ahí en la constitución esa. Y ya te digo, lo primero que debió tirarse la gente para la calle es decir, no, aquí no se va a votar nada. Porque en primera puede haber un fraude incluso en las elecciones. El resultado que dieron no fue ese. O sea, vamos a empezar por ahí. Pero lo otro es que no, lo que ya yo dije, o sea, eso no se lleva a votación y ya. O sea, el pueblo no tiene que decir ni que sí ni que no, es un tema que es un derecho individual. Las personas no votan por derechos individuales, no se vota, punto. No hay que votar eso. No tiene que ir a un referéndum, ni a una consulta pública, ni tiene que ir a nada. La libertad, aquí en Estados Unidos están claros los derechos. La libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, no se votan por democracia. Imagínate que vengan aquí ahora los Estados Unidos y vamos a decidir por democracia si hay propiedad privada o no. Y mañana me dicen que no, que la mayoría de la gente votó porque no, porque hay muchos dueños que tienen edificios, que tienen cosas. No queremos propiedad privada. ¿Y quién le dijo a ustedes que el pueblo tiene que decir sí o no? El pueblo no tiene que opinar ahí. Eso no se lleva a votación. Y hay que enseñarle esas cosas a la gente para que sepan la diferencia entre república y democracia. Así es. Doctor. Esos temas son, no es que sean complejos y no se puedan tratar, sino que implican que hay que dar un tratamiento muy exhaustivo para poder, digamos, abarcar todos los temas que están implícitos. Lo del regateo de Boris ahora, es un regateo de la pancada de ahogado del que está contra la cuerda. El tipo lo ha derrotado, el pueblo chileno, diciéndole
tu constitución te la llevas para tu casa. No hay constitución de Boy, ni el socialismo, ni de nada. Ahora, ¿qué viene ahora? Bien, ojalá sea el momento para recapacitar el disparate que hicieron los chilenos de haber votado por ese loquito, ¿bien? Porque ese señor lo eligieron los chilenos en función de la democracia, como dice el tal Godo. El tal Godo, coño, es un sabio, chico, hay que hacerle caso. No, la democracia sirve para algunas cosas. Una de ellas es para elegir a un cargo público. O sea, tú quieres ver quién es el alcalde de un lugar. Entonces tú ahí haces unas elecciones y las personas votan. El que más votos tenga, ese es el alcalde. Pero con eso tú no estás lesionando la libertad individual de nadie. Por sí, pero ¿sabes qué, Godo? A mí me asalta. Yo te escucho hablar y a mí me asalta las dudas sobre la propia democracia yanqui. La propia democracia norteamericana te hicieron un fraude, chico, a ti mismo. Sí, pero ya eso. La democracia americana sacó a Trump de la presidencia. Sí. La democracia norteamericana le da chance a los grandes monopolios televisivos y periodísticos de diseñar una opinión pública, chico, que está podrida de tanta coba que le han metido en la cabeza a la pobre gente. Entonces. ¿Cómo se llama? El relativismo moral de Estados Unidos viene acompañado de unas tesis políticas, ¿ok? Pero antes de ser política, la cultura de la élite norteamericana que infundió todos esos falsos valores y todas esas trapacerías de la ideología de género, etcétera, la metió en la cabeza de la gente, ¿bien? Entonces, a ver, no hay tampoco por ahora una defensa de la República en abstracto, hay una defensa de la República con votaciones y con democracia como la entiende la gente. Y esa democracia, al mezclarla con la República, alguna ganó. Bueno, ganó la democracia contra la República. El balance histórico es que este país se debatió entre los fundadores y la idea fundamental de su constitución y todas las perversiones de la llamada democracia norteamericana que ha terminado por imponerse, al punto que ya hacen fraudes masivos hasta por elegir al presidente, al punto que ya, por ejemplo, la propio porte de armas se transformó casi ahora no es una calamidad, habrá que seguir defendiendo el porte de armas. Pero que es esta matanchina todos los días, chicos, de un piazo loco que le dan ese derecho de tener arma a cualquiera. Y entonces, sí, teóricamente es un derecho individual, pero un derecho que hay que regular porque está demasiado loco armado, chicos, matando gente que las coge como tiro al blanco en los colegios, etc. O sea, las perversiones han ido ganando el terreno a la República. Y no sabemos entonces qué es lo que va primando en la cultura promedio norteamericana. Si es la defensa de la República o la defensa de esta perversión a la que se han acostumbrado ya. Pero es un tema que nos agarra de improviso en una cantidad de discusiones paralelas donde yo pues, coincido 100% con lo que tú dices, pero hay esas incógnitas, ¿no? Bueno, pues una de las grandes incógnitas es porque precisamente con esas palabras que dijo Boris por esa aplastante derrota del plebiscito, uno se acuerda muy bien no solamente cómo hizo Santos que aquí el plebiscito con respecto a la negociación con las FARC se le dijo no y por otra vía fue que hizo lo que hizo. Lo mismo fue Chávez. Chávez también en el 2007 se le dijo no a un plebiscito y él por decreto metió todas las cosas que quería hacer. Entonces, cuando Boris insiste no solamente en esa reforma de la Constitución, que valga la pena resaltar siempre, sí viene de la Constitución de Pinochet, pero tiene creo que más de 60, 80, no recuerdo, ustedes me corregirán, 60, 80 reforma a la Constitución de Pinochet. Entonces, obviamente es lo que muchos están alarmados porque de una u otra manera Boric va a querer hacer su bendita reforma, valga la redundancia, de una forma u de otra, de cualquier forma. Irán para un lío, porque en Chile hay gente muy dura y convencida que prácticamente debe ser la constitución casi original de Pinochet, pues ya las pocas modificaciones que sufrió cuando Ricardo Lagos,
eran ya, contradecían aspectos fundamentales, pero no al punto que estos locos querían ir a anularla. Después de haber tenido 50 años de la herencia, pues, de Pinochet como una matriz de opinión en la cultura política chilena, de que Chile había salido del espantoso fracaso de los regímenes políticos anteriores. O sea, porque no se ha juzgado plenamente todavía lo que significó Pinochet. Pinochet fue un cambio cualitativo de la sociedad chilena a favor de los equilibrios sociales, de las libertades económicas y de las libertades políticas en última instancia. Oligarquía había antes en Chile, cuando la vieja derecha gobernaba y excluía dos tercios del país de los usufructos de libertades básicas. Y fue Pinochet el que hizo viable una participación real del pueblo en los productos económicos, sociales del capitalismo chileno, por primera vez concurrencial, por primera vez generando equilibrio, y no el despropósito de las fuertes desigualdades sociales que son características en el resto de los países de América Hispánica. El país más equilibrado es Chile. Eso es herencia de Pinochet, no de la democracia. ¿Bien? Es herencia legítima de lo que fueron las cosas puestas en orden. Pero como ves, lleva a otros temas conexos esto. Así es. Que de hecho, rápidamente, para responderle a Félix Guedes, lo que nos preguntaba, que cómo se explica de que ganen los socialistas castristas las presidenciales en países democráticos cuando se pierde y cuando pierden los plebiscitos que quieren imponer para cambiar la Constitución, porque de alguna u otra manera, como lo ha explicado muchas veces Fernando Godo y el doctor Franceschi, de una u otra manera, su agenda, o sea, la agenda, bien sea la agenda 2030, bien sea todo lo que tiene que ver con el Foro de Sao Paulo, con el Grupo de Puebla, la agenda la quieren imponer sea como sea, sí o sí. Mira, Johanna. Señor. Cortesía obliga. Ana Puget te mandó $5. Exactamente, sí, la dejé bastante tiempo, Ana Puget. No, y otra cosa que quería, bueno, gracias igual por la donación y a todos los que están ahí. Pero esta pregunta de Félix Guedes, que es interesante. ¿Hay una respuesta a eso? Este señor que está ahí en la presidencia de Chile en las elecciones, él ganó. A la luz de todas las elecciones que yo he visto últimamente, pudiera ser que no haya ganado. Y este referéndum, entonces ahora lo que hace es legitimar a este señor como presidente. Porque él mismo te va a decir, mira, yo perdí el referéndum, pero entonces tienes que decir que yo gané la presidencia. Y a lo mejor es ni una cosa ni la otra. O sea, a lo mejor el referéndum fue lo que realmente ocurrió. La presidencia no, hacen el referéndum. Después de la presidencia le das una legitimidad a una elección que a lo mejor no fue legítima. Eso mismo puede pasar ahora aquí en los Estados Unidos en noviembre. En noviembre ahora van a haber elecciones. Y si los republicanos ganan la Cámara, lo primero que van a decir los demócratas es, ¿viste? En el 2020 no hubo fraude. Porque ahora ganaron. Claro, lo que en 2020 sacaron al presidente. Pero hay elecciones en muchos estados por diferentes puestos. Y esa es una variante que hay que tener en cuenta aquí también. O sea, que ahora van a tratar de hacer legítimas las elecciones del 2020 aquí en los Estados Unidos con el resultado de las elecciones de noviembre del 2022, donde hay un montón de republicanos que no son republicanos, que van a poder ser a lo mejor electos, van a resultar electos en una Cámara que va a tener mayoría republicana. ¿Pero cuánto es la mayoría? ¿10 o 15? No, si hay 30 o 40 o 50 que son reinos, o sea, que no, que al final votan por los demócratas. Entonces, vas a tener eso y van a seguir engañando al pueblo americano. Esto hay que tenerlo en cuenta también, es una de las posibilidades que hay tanto en Chile como en los Estados Unidos con el tema de las elecciones. Así es, efectivamente. Y antes de que te nos vayas, Fernando, yo quiero justamente compartir un tuit bastante, o sea, que llama muchísimo la atención, porque en aproximadamente 3 semanas, pero el 2 de octubre es la primera vuelta en Brasil, ¿ok?
Y todas las encuestas en Brasil hasta el fin de semana pasado daban por ganador a Lula da Silva. Pero resulta que se han empezado a revertir esas encuestas por imágenes como esta. Y les quiero compartir porque esto, quien no lo haya visto, por favor, no quiero que se lo pierda. Porque miren, este tuit dice, cientos de miles de brasileros cantando la oración Padre Nuestro en la celebración de los 200 años de independencia y dejando muy claro que las ideologías satánicas como el comunismo no son bienvenidas en este país. Occidente necesita a Brasil para sobrevivir. Y veamos. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas. Para livrar-nos do mal. Amém! Bueno, eso era una de las que quería compartirles, porque de hecho que la misma, me han informado desde el propio Brasil, que las televisoras ya decían, lo han dicho hasta en vivo, hemos hecho tanto hasta para bajar la credibilidad y la aceptación como en las encuestas de Bolsonaro y no hemos sido capaces. La misma televisión brasileña lo ha aceptado. Mira, primero yo no creo en ninguna encuesta, aunque hay encuestas que pueden tener un sentido lógico y otras no. Si los brasileños a esta altura quieren votar por Lula, bueno, decía Lincoln que los pueblos tienen lo que se merecen. Y ese es el peligro del votante que va a una elección a votar, pero no se informa por lo que está votando. O sea, va allí y le dicen, no, mira, vota por este porque es más bonito que el otro, o lo que sea, o porque este, mira, este le va a dar a los pobres, el otro no le va a dar. Ese tipo de criterios, si tú vas a votar una elección así, mejor es que no votes. Y sin contar con todas las cosas raras que pasan en las elecciones. Pero lo que ha sido Lula da Silva, donde estaba Lula da Silva hace poco, y que ahora las encuestas lo estén dando adelante, yo creo que hay mitad y mitad. O sea, desde luego que es el papel de la prensa con todos los cuentos que le hacen a la gente. Pero que no se crean ustedes que si Lula no tiene simpatizantes en Brasil, sí los tiene. Por supuesto que los tiene, pero ver una manifestación de Lula así, como se dieron estas imágenes esta semana, no. No, no, pero hay personas que están en Brasilia, si mal no recuerdo, me corregirá el doctor Franceschi, Brasilia tiene más o menos unos 3 millones de habitantes, Brasilia. Y en las calles, en esas manifestaciones, estaban 2 millones de personas en la calle. Ahí ya te digo, el que simpatice por Lula da Silva en estos momentos es una persona a la cual le han lavado el cerebro de alguna forma, de la manera de los medios o de la manera esta de los izquierdistas que reclutan a muchos muchachos en las universidades, eso, porque no hay manera de que si tú objetivamente tú sabes lo que es Lula da Silva, tú o simpatices con él o quieras votar con él. Pero sí te digo, pasa aquí en los Estados Unidos, aquí hay muchos jóvenes que ahora mismo no le echan la culpa a Biden, le echan la culpa al Partido Demócrata porque no hay socialismo suficiente, que hay más, tiene que haber más. Y eso desgraciadamente está ocurriendo por la educación en las escuelas públicas y la manipulación de los medios. Y hay mucha gente que termina creyéndose esas cosas. O sea, no puedes creerte ciegamente en una cosa ni en la otra. Pero el hecho nada más de que Lula sea un candidato ya habla de lo mal que está Brasil. Porque, óyeme, puede haber todas las personas que tú quieras en esa manifestación que me acabas de poner, pero que en Brasil hay millones y millones y millones de habitantes, que no hay otro candidato a la presidencia de Brasil que no sea Lula da Silva. O sea, yo creo que eso es lo primero que tienen que cuestionarse los brasileños aquí. No el hecho de quién está, pueda ganar las encuestas, ni quién es el favorito, sino simplemente que tú selecciones a esa persona como candidato.
Así es. Bueno. Sí, doctor. Yo me tengo que ir antes de que empiece el doctor. Son las 8 y voy a hacer mi programa a las 9, igual que siempre. Los invito a todos a Fernando Gómez 1%, pero tengo bastantes cosas de aquí a las 9. Así que un gusto siempre haber estado aquí con ustedes y nos vemos el sábado que viene a las 7, si Dios quiere. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo para ti y para tu esposa. Doctor. ¿Y yo no hablé ya de esto? Bueno, si no quiere, pues paso al otro tema, pero... No, no es lo que es, pero ¿qué es lo que...? Ah, es que yo estaba de acuerdo con lo que decía que me inhibí, pero es un hecho que el liderazgo de Bolsonaro conserva su pujanza, su extraordinaria capacidad de movilización de masa, tiene el apoyo de Trump también, y él apoya a Trump, eso es el nuevo liderazgo del continente, Trump-Bolsonaro, ¿eh? Bolsonaro, lástima que Brasil, por tradición, es una potencia como inhibida, ¿no? No es beligerante, la cuestión del idioma quizás un poco estropea lo de un papel de lideranza, como se dice en brasileño, en portugués, de liderazgo en el resto del continente suramericano, sobre todo. Porque, bueno, Brasil limita con todo, pero no expande la influencia ideológica que significa. Pero con toda esta coyuntura que ha pasado en los últimos años, se ha hecho cada vez más referente de cada uno de nuestros países, doctor. Sí, pero el Guaidó y Capriles. No, por supuesto. Empezando por Venezuela, no hay referentes, salvo nosotros, de lo que significa Bolsonaro para Brasil. ¿Bien? En Colombia no hay referentes como los que significó Uribe en su buena época y que hoy está viendo a ver cómo tranza con estos vagos de dicho charraco Petros, ¿no? En Perú, peor no puede estar, y la derecha peruana pasó a la bancarrota política. En Bolivia se dieron el lujo de reponer a Evo y de meter presa a la tipa que estaba allí presidiendo el Congreso. Me imagino que por su propio disparate también en cómo se manejó esa crisis. Porque no hizo lo que tenía que hacer. En Argentina eso da grima, la desolación de la llamada derecha. Porque, bueno, cuando Cristina Kirchner hace los chantajes que hace y desde el lado de enfrente solo queda la fuerza del macrismo, que hizo un gobierno bastante mediocre hace poco, no es así que podemos decir que hay una derecha bolsonarista muy fuerte. Hay sí la esperanza, pero a mediano o largo plazo, lo que significa Milei y la fuerza de los libertarios, etcétera, los conservadores, pero muy poquito. Fíjate, te nombré 5 o 6 países importantes de Sudamérica. No sé, Uruguay es todo lo ejemplar que pueda ser, pero no es decisivo. Tampoco Paraguay. ¿Y qué más puedo decirte? América Central contamos poco y nada. Y la dirección de todo este proceso en Centroamérica la tiene el tipo López Obrador de México, que es el peor demagogo que ha parido México. El problema es que esta historia nuestra es como truculenta. Yo siempre he oído hablar de Benito Juárez, por ejemplo. Y Benito Juárez, el gran Benito Juárez, el apóstol de la democracia. Chico, y me doy cuenta que eso de las masacres en México empezaron con Benito Juárez, que se echó al coleto mil en una matanza que hubo, chico, bajo órdenes de él. Yo no sé si será calumnia, en todo caso averigüémoslo juntos, de que la presidencia del señor Benito Juárez no ha sido un impoluto demócrata, un tipo que las debe todavía, por no hablar del bicharraco aquel, el dictador ese que duró como 5 periodos juntos allí, a final de siglo, del siglo XIX. Me refiero a, Dios mío, cada vez que voy a nombrar a alguien, ¿será esa vaina que llaman Alzheimer, chicos? No creo. No, a mí también me pasa. Tengo la cabeza saturada de nombres. Entonces, el dictador mexicano de finales de siglo
Ojalá tuviera yo mi, ¿cómo se llama? Esa intervención rápida de los comentaristas para, pero yo los tenía en mi propio conversatorio, ¿no? Que nos ayudan a saber nos ayudan a saber rápidamente el nombre. Claro. Daniel Ortega. No, chica. Porque David se está confundiendo con el nicaragüense, no, está hablando el doctor Franceschi, del mexicano. Estoy hablando de México, del gran dictador antes, Porfirio Díaz, antes de la Revolución Mexicana. El último gran verdugo de México fue Porfirio Díaz, que cumplió el mismo papel de Gómez en Venezuela. O sea, era un autócrata, pero permitió un ascenso del capitalismo en México, llevó el capitalismo a mucho más zonas y las inversiones extranjeras, etcétera. Con razón, el New York Times de la época, el gran periódico de la burguesía norteamericana, hecha periódico, decía: necesitamos un Porfirio Díaz venezolano, refiriéndose a quien iba a presidir el país después del caos de los andinos. Y salió entonces Gómez a presidir aquel país de hasta entonces ignoto, pero que empezó a ser importante por las grandes explotaciones petroleras, que ya se le abrieron las agallas, las llamadas siete hermanas, las grandes compañías de las petroleras, en particular las de la familia Rockefeller. Y bien, esta historia de Benito Juárez, apóstol de la democracia, y no es así. O sea, hay una historia truculenta en el siglo XIX, como nosotros también tenemos la nuestra, porque Gómez es un niño de pecho comparado con otros jerarcas, como fueron el tal Monagas, José Tadeo, y las trifulcas permanentes de aquella guerra civil e incesante. En definitiva, no es conveniente mover mucho esos problemas históricos, porque no hay hueso sano. ¿Y qué es lo que hay ahora? La repetición de todos los viejos tipos de problemas de naciones inconclusas, de problemas nacionales no resueltos, del tema agrario, sobre todo, no resuelto, que en América se reflejó, en América hispánica, se reflejó en esos crecimientos impresionantes de las barriadas populares. Una vez yo leí de alguien una frase que me parece feliz: la topografía urbana refleja el problema agrario no resuelto, es decir, la ausencia de distribución de la tierra, porque no hubo nunca una revolución capitalista en el campo que distribuyera la propiedad, como pasó en Francia o en Inglaterra, con mucha pequeña propiedad y pequeña y mediana burguesía, o en Alemania. Bueno, en Iberoamérica no hubo eso. Y lo que hubo fue, digamos, gobiernos asistencialistas que dotaron a una clientela campesina. Pero ¿qué son los barrios de Caracas? Los barrios de Caracas es lo que no se resolvió con el gomecismo e incluso hasta con los adículos copellanos. La estructura. ¿Cuál es el problema de Colombia? Es el problema agrario no resuelto. ¿Qué son esas grandes barriadas de las grandes ciudades colombianas? La desproporción enorme en el acceso a la propiedad privada. Ese es el tema de la desigualdad social en Hispanoamérica. Seguimos con la roncha de ¿cómo se llama? De padecerlo en los regímenes políticos que reflejan esa desigualdad social enorme. Y a veces se aproximan un poco algunos gobiernos, algunas buenas medidas, pero el grueso de los temas sigue siendo la exclusión social. ¡Ey! Chávez llegó al poder por eso, ¿sabes? Exactamente. Tras 40 años de democracia, donde cada vez era más desigual la sociedad venezolana, siendo que había hecho grandes progresos con Adelcopel, fue suficiente para generar una masa de desposeídos, sobre todo en la última etapa de los gobiernos, que implicó un voto de rebeldía social y de venganza, de resentimiento. Por eso las consignas de Chávez, de que hay que freírle la cabeza a los adeclos copellanos en aceite caliente, eran tan populares, pues, ¿no? Bien, el Petro es un Chávez retardado, ¿entiendes? Ni siquiera la quinta parte de la astucia de aquel bicharraco Chávez, pero hay modelos incluso de bicharracos izquierdistas. Este pobre infeliz del chileno este. Es un estudiante, un pelabola allí de las universidades chilenas que posa de presidente. Y no hay mejor figura para retratar a Boric que ese paso redoblado al lado de los militares
que le hizo en una marcha de no sé qué acto oficial, que marchaba con los oficiales al lado, entonces él también marchaba como un militar. Es un muchacho, un loquito, que fue drogadicto, etc. La izquierda peruana, eso da lástima. Y siendo que yo conocí a Chile en los años 80, 90, conocí su clase política, y había en Chico verdaderas cabezas pensantes, en la izquierda incluso. En Perú. Bueno, eso se acabó. Ahora hay este tipo de loco como el bicharraco este Castillo, ¿eh? Sí, pero cerrando el tema de Brasil, para pasar al último punto con usted, doctor. Estábamos en Brasil, la vaina. Estábamos en Brasil, usted ya pasó. Me había fugado, dale. Se había fugado por toda Sudamérica, pero nada más para cerrar el tema de Brasil, siendo el, como dije anteriormente, el 2 de octubre, la primera vuelta. Rápidamente, doctor, es mi percepción personal, corríjame si me equivoco. Bolsonaro debería ganar en la primera vuelta, y más con las imágenes que uno ve, porque en una segunda vuelta es mucho más factible y fácil cuando somos tan especialistas en vaticinar los fraudes, que en una segunda vuelta pueda ganar Bolsonaro con respecto a todo este tema de los fraudes. La clave de la victoria de Bolsonaro es que, teniendo el poder de Estado, bien pendejos, y teniendo la inmensa mayoría del pueblo y el poder de Estado, se deja ganar con un fraude hecho por los lulistas. Pero bueno, cosas veredas. No sé. Yo definitivamente no apuesto nada en este juego absurdo de las posibilidades de cada quien, de candidato y de ideología, etc. Porque nos hemos llevado muchas decepciones. Bueno, sí. Bien. Efectivamente. Pues, doctor, para finalizar, yo voy a buscar uno solo, por favor, tranquilo. Uno solo, que quiero que usted me comente su apreciación sobre este video que estoy subiendo. Ya está cargando. La gente no me va a creer que yo no sé qué es lo que tú me vas a hablar. No, para mí. Quiero anunciar que, producto de las consultas que siempre durante el año voy sosteniendo con el movimiento laboral venezolano, con la clase obrera, mis hermanos y hermanas de la clase obrera, y producto, bueno, de la vigilancia para la defensa del salario de los trabajadores, de las trabajadoras, de la familia venezolana, el derecho al empleo, el derecho al trabajo justo, útil, bien remunerado, y la defensa de la cabalidad del empleo de ustedes, compañeros trabajadores, que se los están tragando las mafias en la calle. Yo sé que es así, las mafias. Un gobierno socialista revolucionario, como el que yo presido, chavista, como el que yo presido, tiene que estar siempre protegiendo el empleo, su estabilidad, la salud, la educación. Fíjense qué bello terminaron el año escolar este año, y están los recursos garantizados para el año escolar del próximo año. Y así por el estilo. La vivienda, entregamos la vivienda a 100.000, aunque fue clandestino, en secreto. Casi nadie se enteró porque me aplican censura y veto a mí. Ustedes saben, un gobierno enfrentando este mare magnum de este año, y que ya entregamos la vivienda a 100.000 y vamos rumbo a la 500.000. Siempre nosotros cuidando el salario. Y yo sé el daño que le han hecho los bachaqueros, especuladores, ladrones, pelucones y toda esa especie de capitalistas que la derecha ha creado aquí en el sistema de guerra económico. Por eso es que, tomando en cuenta la política de protección del salario que he venido implementando desde el año 2013... he decidido aumentar el salario mínimo y todas las tablas de salario de trabajadores públicos a nivel nacional de Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un 50% a partir del 1 de septiembre. 50% de aumento para todos los trabajadores del país.
Y además, un elemento clave para la defensa de la familia, compañero Padrino López, compañero Remigio Ceballos, compañero vicepresidente, ministro Luis José Marcano, se puso rojo Luis José Marcano. ¿Ah? Se aumentó, ¿vale? Le aumentó la tensión de emoción. Además de este aumento del 50% del salario en todas las tablas, he decidido aumentar la base de cálculo del sexta ticket, que es uno de los instrumentos para la defensa en medio de la guerra económica. Del sexta ticket que se calcula 3.5 por unidad tributaria. Claro, esto lo entienden los que trabajan, ¿verdad? Tú lo entiendes, ¿eh? Y tú lo entiendes porque eres trabajador. Ustedes están ahí en su cámara, en su cosa, se levantan a las 5 de la mañana. No como el vago Ramos Alú y compañía. Eso no saben qué es trabajar. Ellos lo que hacen es echarle varilla al país y hacerle daño al país. Y nosotros, en época de guerra económica, ustedes van a tener aquí a un obrero defendiendo el trabajo, el salario, las pensiones. Porque este 50% va también a nuestros amados pensionados y pensionadas, que nunca habían sido tomados en cuenta. Y también va a ser calculado a las tarjetas socialistas de la familia, las tarjetas de hogares de la patria. He dicho a Tarek y le digo a la comisión que debe reunirse de inmediato al terminar este acto. Lo primero que se debe hacer es iniciar un proceso de revisión y recuperación de los derechos de los trabajadores de PDVSA y restituir derechos, los comedores, restituir derechos contractuales, es lo primero, restituir los derechos de los trabajadores y trabajadoras, las condiciones de trabajo. Doctor, yo quiero hacerle dos preguntas. Yo no sé si usted contó las mentiras, pero a mí me faltaron dedos de las manos y de los pies para seguir contando las mentiras. No sé si usted las contó. Y la otra, yo soy especialista en metamensaje, ¿sí? Porque en mi profesión, pues obviamente en psicología trabajamos mucho lo que tiene que ver con los metamensajes. Doctor, al primero que le está cayendo ese señor es a Chávez, porque nunca se había, o sea, él apareció después de la Cuarta República y entonces no existió Chávez, entonces el señor no hizo nada porque al primero que le está cayendo es a Chávez. Como todo demagogo, él no sabe ya, él no lleva esa cuenta, él habla, él tiene que quedar bien en ese discurso. Y de lo que se da menos cuenta es de por qué 50, por qué no el 100, por qué no 200. Ya que hay capacidad para hacer esas cosas, ¿por qué no decreta la felicidad general con 500 o 1000% de aumento? Eso se llama un ignorante dirigiendo un país. ¿Bien? El salario no es los precios de las cosas. No son producto de unas medidas que pueden corregirse mediante ni topes salariales, ni aperturas salariales, ni topes de precio. Los topes de precio, la cesta regulada, eso tiene 2000 años de fracasos. Cada vez que la fracasa. Bueno, y estos siguen incurriendo en ese error básico de creer que pueden dominar el mercado. Mira, Piazo Loco, si no hay producción masiva de productos, no hay manera de que tú puedas controlar los precios de los productos. Para que haya producción de productos, tiene que tener oportunidades de inversión los que tienen el capital y oportunidades de comprar en distintos sitios el mismo artículo a precios incluso distintos. Si la gente quiere caminar un poco más y entonces compra el artículo un poco más barato. Yo no sé, lamentablemente uno vive a un modelo que no tiene nada que ver Venezuela, pero tú consigues cosas aquí de un supermercado a otro hasta con el 100% de precios distintos, porque aquí hay concurrencia, ¿cómo se llama? Competencia
masiva en todos los artículos, Consigues bananas en $1 y consigues las mismas bananas en $4 más adelante. Así es. Hasta en la gasolina hay competencia. Cada bomba tiene su... Claro, hay una alza general en este momento masiva. Hubo altos precios en una coyuntura ahí hace un mes atrás, pero ha ido bajando y tú ves los precios que cambian. La gente va viendo los avisos dónde echa gasolina, porque son distintos los precios hasta de la gasolina en las bombas. Bueno, eso de ese rezado de este loco de Atar es una manera tan imbécil, Dios mío, de engañar a un país. Dígame el Colorado ese. Ahí está Colorado, este se ha emocionado, lo que le faltó decir. Se supone que le hablaba a un centenar o más de personas. Y va a buscar asalariados, gente que vive de su trabajo y consiguió 2. ¿Te diste cuenta? Era fulano y fulano. 2 que trabajaban. Todos los demás eran vagos y maleantes de su propio gobierno. O sea, esto de las pensiones que se ha olvidado por siempre, se han olvidado los pensionados. Es una confesión demasiado grave, mi amigo. O sea, pensiones las puso Chávez, que se las dio a todo el mundo, al que era y al que no era. Justamente a ese tema era que me refería, que al primero que le cayó él fue a Chávez. Así es. Entonces, miren, mis amigos, esto es más de lo conocido, más de lo visto. Es un irresponsable dirigiendo una economía que no, de la que él no entiende las medidas elementales y básicas, que se basan en confianza, recuperación del salario en base a inversiones y a producción, no a medidas monetarias, porque la inflación no es un fenómeno monetario. Lo cree la gente que es un fenómeno monetario, pero no es. Es un fenómeno de equilibrios entre oferta y demanda de bienes. Si no hay suficientes bienes para saturar el mercado, no hay, ¿cómo se llama? No hay baja de precios. Solo hay baja de precios si hay mucho. A ver, pongan en Venezuela la capacidad de montar fábricas de harina pan, la que quieran. Y ustedes verían que el verdadero precio de la harina pan, pudiera ser distinto y no el regido por un decreto. Pero es que para que haya harina pan es distinto, tiene que haber distintos inversionistas también en el... Bueno, el doctor Franceschi, no sé por qué se nos fue, habrá sido la luz, habrá sido el internet, no sé, algo, en cualquier parte puede pasar estos eventos, así que de verdad, pues, no creo que llegue en cualquier momento, así que nos toca dejarlo hasta aquí. Así, vamos justamente a estar finalizando, no creo que de verdad llegue. Así que, como dice Fernando Godo, no giren a la izquierda. Por favor, suscríbanse a los canales de YouTube de Alberto Franceschi González, de Fernando Godo 1%, en su cuenta alterna, Fernando Godo a Tranca Limpia. Por supuesto, no dejen de seguirnos aquí en Repúblicos TV. ¡Ay! Llegó el doctor. Llegó el doctor. Nunca me fui. Nunca se fue. Bueno, mira, pero ya estaba despidiéndote. Es una buena noticia para lo que te he fastidiado ya. A ver, lo central fue dicho. Este es un pirata, el Maduro, está hablando estupideces una tras de otra, no sabe de qué habla, y los asesores son iguales o peor que él, porque le dicen dicta el vaina, y como si pudieran solucionar la vaina, hablar. Es la vieja manía de Chávez, que él creía que las cosas existían porque él las nombraba. ¿Qué haremos? Una carretera, no sé qué vaina. Y él creía, no, chico, pusiste fue la primera piedra, y pasaron años y años y años, y sigue la primera piedra sin nada. Pero él creía que las cosas quedaban resueltas cuando las mencionaba o cuando las inauguraba en su cabeza. Bueno, este mismo, que este cree así, que hay una, que habrá una recuperación del salario de 50%. Miren, mis amigos, para usted aumentar los salarios del 50%, necesitaría fácil 2-3 años de correcta política económica para mejorar un 15, un 20% el salario. Entonces, eso es una coba, que se la comerán lo que quieran tragar coba. Pero gente que ha estudiado algo, chico, no te puede creer.
Bueno, Johanna, se doctor, va a una sola preguntita, ya que pudo volver. ¿Nos puede responder esto? La pregunta es cómo salen estos malandros cuando ya los países hispanoamericanos tienen experiencia de sobra de otros y tantos malandros, doctor. Ese es un tema que tiene que ver con demasiadas aristas de la situación internacional. Yo tengo mucha fe, por ejemplo, en que si cambia la dirección del Estado norteamericano, podríamos contar con una solidaridad efectiva para una nueva etapa de la lucha política en América Hispánica. El problema es que creo que tenemos el peor momento en 50 años, con un inútil como Pedro Sánchez en España, con una comunidad europea haciendo una guerra liderada por el viejito Biden desde lejos, que los sepulta a todos ellos, con una Cuba deshecha, felizmente, en su régimen político para poder ser garantía de algo de estos pañaguados que gobiernan Venezuela, con un triunfo en Colombia que hubiera sido un pulmón adicional a la economía venezolana, y lo que se ha convertido es en una tara adicional a las que ya padecíamos. O sea, ¿qué razones hay para ser optimista? Entonces tendría que empezar otra vez una nueva etapa en la sociedad norteamericana con una dirección cierta de los asuntos mundiales, y que en Venezuela concluya una etapa de, digamos, de deserción masiva de toda la fuerza social. La única cosa positiva de la que te puedo hablar es que al parecer habría empezado en los últimos 2-3 meses la reanimación de las luchas sindicales en Venezuela. A saber, la gente volvió otra vez a querer defenderse mediante organizaciones sindicales y trata de mantener cierta pugna en materia de salarios, en materia de conquistas perdidas, etc. Pero es tan poco lo que se ha logrado que, bueno, se logran cosas como esta, que este loco empiece a prometer aumentos artificiales que pueden, sí, 8 o 10 días más o menos dura el efecto de eso positivo que pueda tener este aumento de salario. Pero nada, dicen, Johanna, que cada día estás más bella. Gracias. Mira, yo creo que hay que tenerle paciencia a esto. Esto de querer entender la lucha política, mijo, la verdad que no es que no se lo recomiende a nadie, pero de verdad te consume la vida entera y no logras explicarte tantas cosas. ¿Será porque tiene que ver con la conducta humana, que es tan, digamos, antojadiza en sus apreciaciones? Hay principios, hay herencias culturales, hay matrices políticas, hay sistemas políticos. Todo eso es un revoltillo cambiante en permanente revolución, y nosotros somos apenas testigos parciales de algunas cosas parciales. Y con eso nos defendemos para tratar de guiarnos. Pero mientras nosotros tratamos de guiar, hay otros 100 que compiten con nosotros para descarrilar todo lo que se dice y todo lo que se puede hacer positivo. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo hace uno para hacer de este programa, por ejemplo, algo que escuche mucha gente? Si está Caprilito financiado por la Odebrecht brasilera, o Leopoldito financiado por todos sus primos bolichicos, o la Acción Democrática con sus contratos que habrá obtenido con el gobierno, así Maduro le eche pestes a Ramos Ayub. Y nosotros sin un solo financiamiento, pero aquí seguimos. No, ya va, no seas exagerada. Ahí pusieron $5 a alguien. Capital de República, mi amigo. ¿Qué es esto? $5. Así que pueden darse ustedes cuenta de nuestra pobreza, digamos, solemne, y de nuestra, no sé, ganas de seguir peleando por esta misma causa, aunque, digamos, pasemos tanta roncha en el exilio. Pero ya llegarán tiempos mejores, ¿verdad? Péganse lo último que se pierde. Por cierto, no quiero irme sin saludar una vez más al coronel José de Jesús Gámez Bustamante, perdido en las mazmorras de la cárcel venezolana de San Juan de los Morros, de la Penitenciaría General de Venezuela, como se llamaba él. El general, porque debiera ser general, lo retardaron, no lo dejaron ascender más allá de coronel. Es un coronel de la Guardia, y sus amigos de la Guardia deberían
deberían tener como bandera la libertad inmediata del coronel José de Jesús Gámez Bustamante. Hasta pronto y muchas gracias por oírme. Así es. Muchísimas gracias para todos. Como les mencionaba, no se olviden de nuestros canales, no se olviden de que nos consiguen en Twitter, TikTok, Getter, Instagram, en todas las redes sociales como Repúblicos BE. Regálenos ese like, compartan estos contenidos en redes sociales con familia y amigos. Y así que hasta el próximo sábado, patriotas, en este su espacio, Panorama Político. Que tengan una feliz noche y el resto de fin de semana. Cuídense mucho. Chao. Hoy, el fin de una era, con Alberto Franceschi, Fernando Godó y Joana Montenegro. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hasta el próximo programa, en su espacio, Panorama Político. Gracias por su apoyo. Nos reencontramos el próximo sábado.